amigo de su edad lo mata, la edad de Caín, y luego él recorre Latinoamérica, Europa, en la época de los gobiernos militares, de las guerras de transición, en Chile, Ecuador, en toda Latinoamérica, y trata otras casi 93 horas que se llama la edad de la etapa de la ira, del dolor y la ira. Y acá retrata lo que significa el perder un hijo, el llanto de una madre, el desconsuelo y la angustia que significa, ¿no? De alguna manera, que es el tema de lo que vamos a tratar el día de hoy, los fenómenos de ansiedad, de miedo, de temor, de angustia, que significa el tema de estas 90 horas que tiene en su lugar allá en Quito, este Guayasamín. Después habla otra época de obras, de la ternura, donde ya sus colores son diferentes, donde hace toda una relación de amor así a su madre y a todas las madres del mundo, ¿no? Entonces, para explicar un poquito que ante fenómenos de lo que significa una situación de alarma, de alerta, se basa antes en buscar una serie de fenómenos que empieza en un área muy especial del cerebro, en la amígdala, que nos pone a todo el sistema nervioso central en alerta, en un mecanismo que se llama de defensa, huida, o de ataque, retroceder. Entonces, la ansiedad como fenómeno es algo que todos nosotros experimentamos a lo largo de nuestra vida. Es una experiencia que nos permite empujar los proyectos a ir hacia adelante y también a veces retroceder. Pero esta ansiedad, a veces cuando se desborda, ya no lo podemos controlar, se hace anormal. De ahí de que un poco para entender que la ansiedad es una emoción universalmente experimentada, definida como la incertidumbre de lo que pueda pasar, de cosas simples, cruzo la pista, no cruzo, ya va cambiando el semáforo, me voy, no voy, retrocedo, no retrocedo, lo que fuera, esto es muy propio y inherente a nuestra condición de ser seres humanos vivos. No hay nadie que no pueda experimentar estos fenómenos de ansiedad. De tal manera que eso, conforme vamos evolucionando o generando nuestro propio desarrollo, nuestros propios recursos ante situaciones, nos vamos poco a poco adaptando, ¿no? Entonces tiene la ansiedad una función adaptativa. Como tema para entender desde el punto de vista en general de lo que significa la ansiedad, vamos a llamarlo también como angustia. ¿Qué se diferencia de diferencias sutiles? La angustia es lo que se expresa en la persona. Es su agotamiento, la filoatención, la sudoración, la sensación de que estoy temblando, el adormecimiento. Esa es la angustia. Pero la ansiedad es lo que sucesivamente siente y lo expresa. Pase, doctor. Ya no me queda necesitar entrando. No lo muevo, no, pero se hubiese congelado. Si te sube, se lo declino. ¿Por qué no proyecta? Bueno, después de eso hay una pintura de un famoso pintor. Se llama El Grito, de Edvard Munch, no sé si ustedes están viendo, pero esa obra retrata la historia del hombre en relación a vivir en las ciudades, en las aldeas, el proceso de la industrialización, de que todo se iba ya construyendo los grandes sitios donde había que juntar carbón, donde había que juntar ciudades alrededor de las universidades, de los templos, avanza. Edvard Munch hizo esta obra, que
cuatro parecían las hizo con temas casi idénticos, y de repente cuando él describe esta obra, él dice que un silencio apareció de pronto, emergió un grito que ensordecía, hacía sordos a todas las personas que lo estaban escuchando. También él cruza este puente en una zona donde iba de su zona de trabajo, Edward Munch, que es un hombre cuya madre murió temprano, y su hermana estaba muriendo en este momento, y su padre como me fue. Y esta obra pues ha dado vuelta al mundo, dice él, literalmente, situado frente al cuadro, el sonido es inaudible, el desamparo parece incomprensible, resulta difícil resistirse a la locura que intenta expresar el hombre, la boca abierta, los ojos desorbitados y las manos tapándose los oídos para no escuchar su propio grito. Su postura se diluye entre las líneas curvas del océano y el cielo que dibuja un paisaje delirante, lleno de color. Las líneas rectas de la balaustrada derecha representan el ambiente, la cautela y las reglas de la sociedad. Los paseantes caminan en un extremo como dos líneas difusas hacia la inexistencia. Los trazos del hombre se diluyen en contraste con las líneas rectas que representan a los paseantes. El grito del pintor noruego se sitúa entre la primera oleada de la pintura del expresionismo. Este óleo es el símbolo de la angustia del siglo XX. Representa, de repente, hay muchos temas que van a ver de lo que es la ansiedad, la angustia, van a ver plasmada esta obra. Y esta obra, hace 4 años, pónganle precio. ¿Cuánto creen que costó? Es una de las obras más vendidas en un tema de remate de obras de arte. 112 millones de dólares. Su valor está en la obra. Ahí pueden buscar en el canal. Ansiedad normal, entonces es ante lo que todos experimentamos ante un peligro identificable, un sentimiento motivado que nos pone en una función de ir adaptándonos. Y también la capacidad creativa, ¿no? Que nos vamos a curar, vamos a caminar más rápido, a cruzar la pista. Ante un examen tenemos que poner toda nuestra energía para elaborar las preguntas, nuestro juicio, nuestra razón va a estar sometida, centrada a la respuesta de lo que significan los interrogantes, hacer un análisis de toda nuestra energía para ir consumiendo a ese nivel de ansiedad. Y cuando decimos que la ansiedad es patológica, cuando esta reacción, primero no hay algo identificable. Todos sentimos la presencia del temblor de repente esa noche, algunos no, pero era evidente que algo estaba aconteciendo que nos generó un miedo intenso, un temor intenso. Pero hay personas que ese miedo y ese temor intenso, desproporcionado, lo pueden experimentar ante situaciones que solamente esa persona lo experimenta. Puede ser a cosas tan simples y banales como, por ejemplo, a una araña. Como, por ejemplo, que se le nombre el nombre de una rata en la casa a una representante de la familia. Es decir, o ver una gota de sangre para esa persona, puede ser como lo que nosotros hemos experimentado en el control. La persona se desmaya, pierde su capacidad de enfrentar a una situación como esa. Por ejemplo, una gota de sangre. A esa se llama ansiedad patológica cuando esta es muy desproporcionada y cuando es persistente y cuando se escapa de mi capacidad de control. Ya no puedo. Puede ser que una vez vea a algún animal como una rata y me generó asco, rechazo, miedo, temor, pero eso ya se involucra en mi vida y estoy procesando, sea imaginariamente, mentalmente o de palabra. La cosa es que eso hace parte, que mi vida esté centrada en esa. En este, no, en la que,
el trastorno de ansiedad también está incluida en relación a algunas enfermedades tipo médica, ¿no? Las endocrinológicas, como por ejemplo, y eso hay que tener presente, porque hay muchas enfermedades que no necesariamente tienen que ver con los trastornos mentales, en las cuales pues, vamos a encontrar pacientes, especialmente con patología endocrinológica, ¿no? El hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la hipoglicemia, el Cushing, el hipoparatiroidismo, el feocromocitoma, ¿no? El feocromocitoma y también patología cardiovascular, arritmias, infarto de miocardio, prolapso de válvula mitral, neurológicas, tumores cerebrales, trastornos vasculares, epilepsia temporal. Cuando uno ve a un paciente por primera vez donde su nivel de ansiedad ya no es normal, de repente es más fácil identificar, porque esto ya es algo fuerte. Entonces lo primero que tenemos que sospechar, lo primero que tenemos que pensar es que se haga estos análisis desde el punto de vista de lo que significa endocrinología, neurología, etc. Por lo general, ya el paciente ha venido del cardiólogo, ya ha venido del endocrinólogo, ya trae su análisis de laboratorio. O sea, no vienen casi de frente a la primera consulta. La mayoría de casos nos facilita a lo que trabajamos en el campo de lo que es la salud mental con ya una prueba de laboratorio, cuando ya el cardiólogo, el endocrinólogo le dijo hasta acá nomás, no tienes nada, es importante. Y hay veces que algunos cardiólogos, tienes acá un poquito, una gotita que está queriendo pinchar tu ventrículo, y ya es mala respuesta, porque el paciente se basa en eso, empieza a somatizar y de repente por decirle que no tiene nada, le toma una dosis más de una ansiedad patológica. Pero lo importante, yo médicamente encuentro algo, no encuentro nada. Hay posibilidades de que podría ser, si es que yo sigo investigando, pero no generar especulación al paciente es importante. No ocurre eso mayormente, pero hay veces que sí viene. Pero la mayoría de experiencias que tenemos con nuestros pacientes es que ya han venido de ser evaluados, sometidos a una situación de examen. Hay otros trastornos de ansiedad inducidos por sustancias, también bien común, el alcohol, el cannabis, la cocaína, la cafeína, la nicotina, algunos antidepresivos, especialmente al inicio de su tratamiento, los benzodiazepínicos, también al inicio y sobre todo en edades extremas. En niños lo puede poner como un tema de agitación, de angustia, o en ancianos. Los corticoides, hay factores idiosincráticos, es impredecible a la cantidad, a la dosis que uno puede usar en los corticoides, puede ser un poquito, bastante, durante un mes, dos meses, medio mes, o puede ser una reacción inmediata. Es decir, con los corticoides a veces no hay posibilidades de ir dándole de a poquito para que haga un cuadro de angustia o de ansiedad, ¿no? Incluso a cuadros depresivos, casi a veces inmediato pueden presentar, y entonces inclusive hasta los cuadros de psicosis, algunas hormonas tiroideas, también con el cese brusco, con la abstinencia al alcohol, a la cocaína, a opiáceos, esto que tenemos que ver, como a veces generalmente gente joven, que está en el 25, 30 años, de esto que consume el alcohol, los fines de semana más de la cuenta, y a veces combinan con cocaína y de pronto al día siguiente entra en una situación de angustia extrema, temor, miedo intenso, piensa que se van a morir, siente que su corazón late, siente el dolor, hormigueo, no está más que un tema de despersonalización y desrealización, es como que estuviesen en casa, no estuviesen presintiendo que algo le va a suceder, que algo le va a pasar. Generalmente la ansiedad nos hace ver hacia futuro inmediato, hacia que algo va a pasar. Y es que
de repente el fin de semana estuvo tomando y el día lunes ya entró, así que se juntan a veces este cuadro de abstinencia con un cese brusco de la sustancia, y es a veces difícil decir si es propiamente la abstinencia o es un trastorno de ansiedad, que es un tipo de trastorno de ansiedad que se llama, que vamos a ver más adelante, porque hay varias modalidades de estos trastornos de ansiedad. Todos tenemos la obligación de conocer, porque como ven, casi el 80% de estas ansiedades se acompañan con algunas enfermedades que van en relación a su proceso mórbido de lo que tiene enfermedad no psiquiátrica. Y eso, la comorbilidad también es bien común, bien frecuente, se asocia sobre todo con la depresión. Casi un 50% de los pacientes que tienen ansiedad van asociados a la depresión, ¿ya? Cuando hago uso de la ansiedad, me estoy refiriendo a la ansiedad como algo anormal, ¿cierto? La ansiedad anormal. Y pueden ir con trastorno de estrés postraumático, es decir, de pronto alguien fue sometido a un secuestro, a una tortura, a un asalto, o sale de campos de concentración, de guerra, de bienes de tal, etcétera, etcétera, y entra en trastorno de estrés. El factor identificable es que fue sometido a un impacto de bala, secuestro, muerte de un ser querido de una manera violenta. Pasado más de 6 meses, empieza el tema de su angustia, de su ansiedad, y aparentemente no hay ningún resultado. O una de las cosas más comunes que casi ahora más frecuentemente vemos son los trastornos de pánico. De pronto, de manera súbita, una persona empieza a tener episodios paroxísticos. La máxima expresión de miedo, de temor, sensaciones parestésicas en el cuerpo, especialmente en los miembros superiores, en los miembros inferiores, que se produce como hormigueo, ese adormecimiento, siento picazón, y casi puede haber también lo mismo en la cabeza, especialmente dolor en la nuca y cefalea. O tan exquisito puede ser que apenas uno le toca la cabeza, la persona le duele. Entonces, esos son los trastornos de pánico que cada cierto tiempo, en menos de un mes, tienden a repetirse 3 veces o en un tiempo determinado aparecen estas crisis y la persona ya entra en un tema de prevención, se anticipa, ¿no? Porque todos estos fenómenos nos generan un proceso de anticipación. Es decir, la alarma viene ante una crisis de ansiedad, yo tengo que hacer es prevenir, me pongo atento a que no se repite esa vez y el círculo se cierra. No, estoy atento, voy a pensar en que me va a dar de nuevo este infarto, si me muero, si me preparo para todo lo que normalmente solo pasa en su cerebro. O el trastorno de ansiedad generalizada, y el otro es un poquito más elevado, por decirlo así, porque tiene que ver con el pensamiento en el cual la persona tiende a tener rumiaciones, a repetir cosas, a tener mucha orden, mucha limpieza en las cosas, o empieza a acumular, a guardar, o ahora más frecuentes, que le aparecen pensamientos intrusivos, ideas que tienden a ser repetitivas, de que si ve un chivo va a hacer daño a alguien, si tiene que tocar la puerta, cerrar bien la llave, para ver que todo esté en orden, porque si no pueden robar, que ponen en sus pensamientos cosas prohibitivas, ¿no? Generalmente de contenido morboso, de contenido sexual, o de querer hacer daño a un niño, no veo a un niño, una profesora o un profesor, piensa que va a abusar de eso, que va a dejar así, o va a dar una mancha, y piensa de que algo ha pasado en su relación de su hogar. Todo eso tiene un gran contenido en el cual su vida se hace difícil de realizarse.
Este también es otro criterio de cómo nosotros decimos cuándo es una enfermedad patológica. Cuando lo que yo antes hacía, de una manera, digamos, yo tomo para hacer lo que tengo que hacer, y tomo más tiempo, esa es muy desproporcionada, me demoro de repente en bañarme más de la cuenta, ya no es media hora, es más de una hora, dos horas, tengo que estar, no contagiarme, me lavo las manos, utilizo jabón, papel higiénico, pues en cantidades inimaginables, ¿no? La ansiedad también está como parte de otros trastornos mentales, como la psicosis, la depresión, el delirio, la demencia, algunos trastornos de personalidad, por ejemplo, ahora veíamos, estaba limpita, no sé si le dieron la mano, cuando hablaba, estaba manos de una manera ostensible, muy difícil en un paciente que tiene un trastorno psicopático, que realmente no tiene mucha patología de ansiedad, ¿no? La ansiedad lo lleva de otra manera, son muy fácilmente adaptativos al medio, pueden irse a la parte, pues se acomodan bien, están en una situación de hospitalización y rápido se adapta, en cambio el fisiólogo, el paciente con personalidad borda es más difícil, o como efecto secundario a algunos psicopáticos. Hablar del concepto de las teorías biológicas, ahí hay en el sistema nervioso autónomo, hay todo este proceso de sistema de alarma que va al sistema nervioso autónomo y ahí tiene que ver la epinefrina, ¿cierto? Los neurotransmisores, sobre todo la norepinefrina, la serotonina y el sistema GABA, especialmente con sus receptores benzodiazepínicos y con algunos receptores serotoninérgicos que van a ser inhibidores de todo este que hay estudios genéticos y algunas consideraciones neuroanatómicas, es decir, la ansiedad tiene su anatomía, ¿no? Está en el lóbulo prefrontal, en la amígdala, en el lóbulo pretemporal, en la zona hipocampal, ese hipocampo donde hay núcleos, tres núcleos que están muy activos en lo que significa su funcionamiento o patología de la ansiedad. Después tenemos la zona del tálamo y las amígdalas. Todo ese circuito hace que haga todo este proceso neuroexcitatorio o neuroinhibitorio para favorecer la patología de la ansiedad. Obviamente, dentro de estos neurotransmisores, el más importante es la noradrenalina, la serotonina. No se sabe mucho ahora su papel, pero tiene alguna función inhibitoria. El sistema GABA, demostrado en el tema del uso de los benzodiazepínicos que calma, ¿no? A nivel de la corteza prefrontal. Corpus, donde hay mayor cantidad de neurotransmisores y ese tipo de la noradrenalina. Entonces tiene su anatomía, de las cuales digo que están involucrados fundamentalmente estas áreas del cerebro: prefrontal, pretemporal, la zona hipotálamo, tálamo y el núcleo amigdaliano que empieza a través del proceso arbitrario de ver, reconocer estos sistemas que a la persona le van a generar alarma y preparar a un sistema de alerta a todo este sistema nervioso autónomo. Después hay otros conceptos de las experiencias primarias desde el punto de vista del psicoanálisis, desde la teoría conductual y desde nuestra experiencia personal. Cuanto más temprano estas experiencias sean más evidenciar, cuanto más temprano hayan tenido algún nivel de los cuales hayan marcado a través de traumas, perros estéticos, maltrato en la infantil, dejar a una persona sorda, de alguna manera las experiencias de abandono, entre comillas, sea porque no
mamá, papá trabajaban y estaban cuidados los hermanos mayores, esa experiencia de la angustia del abandono, que lo expreso muy bien y la mayoría del psicoanálisis nos puede explicar a veces el tema de la. A ver, ya paso, pero por último yo decía, acá yo no me voy a decir si es un duelo, que es un mal. Y las teorías conductuales que tienen que ver pues, con el condicionamiento, ¿no? Recuerden este trabajo de Watson, en la cual le daba a un niño, primero un animalito de un conejito y le hacía acariciar y le gustaba. Y después le emitía un sonido violento, el niño, la segunda se tiene que ver que es el condicionamiento. Generaba una respuesta de miedo, temor, solo de ver algo parecido al pelo de un conejo o al mismo conejo, este niño experimentaba una experiencia traumática. Entonces, esos modelos son los que de alguna manera generan también algún tipo de foco, de inicio de la etiología. Recuerden de que la etiología en la patología mental es multifactorial, multicausal, no es una sola, ni dos, ni tres, son varias. La teoría también, como dices, teoría neurobiológica hasta hoy, en algunas están probadas, en algunas todavía están en frío, como estos estudiamos tanto, hacen marcaje con la serotonina, y todo el mundo sabe a hoy, muy bien cuál es la respuesta. Existe, pero está involucrado, que sigue. Entonces, en estudios por neuroimagen vamos a ver cierto aumento de los ventrículos, especialmente aquellos que están muy cerca a las áreas prefrontales, al área del lóbulo temporal. En la resonancia magnética hay un defecto específico del lóbulo temporal derecho. Otros estudios nos dan anomalías del hemisferio derecho. Igual con otras técnicas de neuroimagen o con el electroencefalograma, hay ciertas anormalidades en el tejido cerebral, áreas occipitales y temporales. La que está más activo, hay más consumo de oxígeno, menos consumo, más consumo de oxígeno es el lóbulo temporal y el lóbulo prefrontal. Dentro de los estudios genéticos, casi el 50% de los pacientes tienen por lo menos un familiar afectado. Mayor frecuencia de ese trastorno es en familiares de primer grado. Más frecuente es en mujeres que en hombres. Ahora, ¿qué tipos de trastornos de ansiedad tenemos? Dentro de ellos tenemos los trastornos de ansiedad propiamente dichos, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, muy diferente a la personalidad narcisista o llamada también trastorno de personalidad obsesiva. No tiene nada de trastorno de estrés postraumático. El trastorno número 2, los trastornos fóbicos, ¿no? La fobia simple, que es la más común de las fobias. Fobia social y la. Hay veces que se pueden combinar un trastorno obsesivo compulsivo, puede ir también con agorafobia, un trastorno de pánico también puede ir con fobia social. Es decir, la persona que va a exponer tiene miedo y se puede hasta tener problemas en su salud en el momento que está, porque hay mucha gente, mira por dónde no puede salir, por dónde puede. Fase, puede haber combinaciones, ¿no? Pero las patologías más comunes son esas las que estamos señalando. Pero a mí me toca hablar de estos trastornos fóbicos. Ahí va, según la clasificación de las enfermedades mentales, va de F40.0 a F40.9. Generalmente ese punto 8, punto 9. Por lo menos yo no lo pongo, porque otros trastornos de angustia bien difíciles, otros, es decir,
psiquiatra no lo puede diagnosticar, ¿quién lo va a diagnosticar? Entonces tenemos F40.0, agorafobia, es decir, sin historia de trastornos de pánico con agorafobia, las fobias sociales y las fobias específicas. Así ahora vamos a ver de qué trata la agorafobia. Se requieren de todas las condiciones siguientes. Los síntomas psicológicos o vegetativos son manifestaciones primarias de la ansiedad y no secundarias a otros síntomas o unidades depresivas u obsesivas. La ansiedad se limita o predomina en al menos dos de las siguientes situaciones: multitudes, lugares públicos, viajar lejos de casa o viajar solo. La evaluación de la situación fóbica es o ha sido una característica destacada. Más común, de pronto no pueden tomar taxi y cuando están dentro del taxi, si quieren salir del taxi, evitan ir al mercado, no quieren ir al cine, y si van al cine están buscando una puerta para que puedan salirse rápido porque sienten esta angustia. ¿Qué es la angustia o la ansiedad? Sensación de temor, miedo, piensan que algo le va a pasar, y empiezan a sentir que su corazón empieza a latir más, sienten la sensación de falta de aire, un miedo intenso, aparece que se va a desbordar. Generalmente estas personas suelen ir acompañadas a estos sitios, incluso estando ahí, se pueden salir y hasta aventarse, como digo, del carro. Son a veces difíciles de viajar, por ejemplo, en avión, en lugares donde están en sitios cerrados, donde no haya posibilidad de cómo salirse de la situación, ¿no? Entonces, la experiencia es que tienen episodios que te dan ansiedad que pueden durar entre 5 a 10 minutos. Ni más, tampoco no dura, pero esa experiencia para esa persona le parece una eternidad. Parece que nunca va a terminar. Termina y está pensando que no va a volver a ocurrir de nuevo lo otro. Entonces hace toda la ansiedad anticipatoria. Ya no voy a hacer, ya no voy a decir, ya no voy a ir a la sintaxis, si quiere evitar ir al mercado, etcétera, donde haya mucha gente, mucha conglomeración. A eso llamamos la fobia. Se requiere cumplir todas las condiciones siguientes: los síntomas psicológicos, vegetativos o conductuales son manifestaciones primarias, igual que la otra de la ansiedad, y no secundarias a otros síntomas, ver mi gracia, lo que fue, ya conducir, querer matarse, lo que sea. Esta ansiedad se limita o predomina en situaciones sociales concretas y determinadas. Es muy llamativa la limitación de las situaciones fóbicas. Hay muchos problemas a lo largo de estos años, de 20 años, de un mal grupo de medicina que ya no quiso estudiar, ya que exponer, presentar, tenía un miedo intenso a exponer. Pero así hay en varios sitios de las universidades que todo les va bien, pero a la hora que tienen que salir al público no pueden, se les traba, se les corta el hablar, etcétera. Son las fobias sociales. Como repito, estos trastornos de agorafobia, fobia social, pueden ir acompañados por crisis extremadamente intensas, es decir, episodios de lo máximo, se llaman episodios paroxísticos de gran ansiedad, que va con el trastorno de pánico. Entonces, dentro de los otros trastornos xenofóbicos tenemos, como les decía, la fobia simple, densidad específica o social. Su característica es un miedo intenso y persistente a objetos o situaciones claramente discernibles y circunscritos, la exposición real o imaginaria al estímulo fóbico, es decir, a la araña, a la rata, al gato, al perro, a la rana, a una situación. De hecho, viví una experiencia, ir a un lugar donde estuvo y que generó de repente alguna situación de gran tensión. A esa es la fobia más común y por lo general casi no va a estar aquí. Es más o menos igual. Veo una araña, con frío. Tengo una amiga que
pregunté a una grillo, alguna vez pregunté a alguna trabajo para hacer en meditación, de respiración, que me tenía encantado y para más el grillo se puso la ciudad de la ciudad, me invitó y no le sorprendía, por ejemplo, no fue a una reunión de noche, porque acá hay mucho grillo y no va, no soy de ellos. No quiere ayuda. Sí. Y así hay por diversas, a subir a escaleras, a bajar escaleras, a variedad de cosas, a las alturas, a cruzar puentes, a ver un cadáver, etc. Y esto, como decía, los trastornos de pánico es una entidad también muy importante, más común de lo que ustedes imaginan, suele ser muy frecuente. En una semana tenemos 4 o 5 pacientes de repente que vienen con trastornos de pánico. Son ataques de pánico inesperadas y desintivantes. El pánico es el miedo intenso, es el miedo mayor que puede uno experimentar. Es lo mismo, repito, a los que estuvieron despiertos, a veces temblor largo, intenso, que nosotros sentimos y que de repente sentíamos que nuestro corazón latía, pensábamos que nos íbamos a morir, que la casa se caía, gritábamos, llamábamos a la mamá, a la familia, que todos estemos juntos, no me dejen, vamos a... ¿no? Lo mismo, la persona lo experimenta como algo real. Yo, cuando hablo uno con esa persona, no lo deseo ni a mi propio enemigo. Esa experiencia es muy intensa. La persona piensa que se va a morir, piensa que su corazón se va a paralizar, piensa que ya no va a entrar aire a sus pulmones y encima siente una sensación de hormigueo, de adormecimiento, ya no es una vez, se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y vive pensando, experimentando que venga de nuevo otra vez. Tras que viene esa crisis de pánico, generalmente es un episodio que puede haber sido tuvo un viaje, en el avión pasó algo, o tengo un paciente que fue a la China, y estando en la China tomó bebida de alcohol y arroz, no le pasó nada, pero al día siguiente le pusieron sin miedo, lo llevaron a la China, que le estaban pensando, y nunca más ha querido que tuvo la repetición de esta crisis que le repito de bien intenso con el sufrimiento, ¿no? Y que en su historial no había nada. Y estas cosas suelen suceder generalmente en algunas personas que han sido cuidados no por mamá, que han visto algún tema o han sido niños de violencia, de maltrato, o puede ser que mamá se muere el manito, puede ser que al hermanito se lo llevó y a él lo dejó. Es decir, son más o menos traumas pequeños, pero que hay que identificar. Al fin y al cabo, tampoco eso nos va a permitir, sino poner un punto de partida. Como digo, ya lo que pasó, lo que vivió, tampoco interesa para culpar a nadie. ¿Cierto? Pero lo cierto es que estas experiencias tempranas sí nos dan y nos abren un abanico. O personas que tienen esta experiencia de llegar a tomar licor, no como un tema de adicción, de dependencia, pero están haciendo un abuso ya un poco más, que está llegando a niveles de adicción, incluida con la marihuana, y de pronto experimentan esta experiencia, ¿no? De un miedo intenso, desde ahí viene y se repite una segunda vez, una tercera vez, ya con eso uno hace el diagnóstico. Ahí, desde la primera vez, segunda vez en un mes, uno dice, ha tenido una crisis de pánico, o ha tenido dos crisis de pánico, pero ya como trastorno de pánico, se dice que hay ataque de pánico inesperado y recidivante, ya se repite, al menos una de las crisis se ha seguido durante un mes o más de uno de los siguientes síntomas: inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis. Estamos pensando que esta persona de nuevo va a tener que ir a casa de nuevo, doctor y no sé qué, y se va al cardiólogo, se va a Lima,
se puede ir hasta Estados Unidos, regresa, después que se convence de que no hay nada, por fin un poco acepta que tiene este tema de trastorno del pánico. Preocupación por las implicancias de la enfermedad, de los ataques y sus consecuencias, es decir, que pueda perder el control y lo que sí es quizás hasta morir, si piensa que se pueda morir esta persona. Intentar ganas de salir corriendo, si están diciendo que hizo capaz de tirarse y adaptarse. Cambio significativo en el comportamiento del paciente. ¿Cómo se manifiestan? Como ya les había dicho, palpitaciones, sacudidas en el corazón, sudoraciones, temblores, sensación de ahogo o falta de aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o molestias abdominales, puede haber sensación de mareo, desmayos, escalofríos, sofocaciones, desrealización o despersonalización, de la persona no se siente que sea. Camina, pero no siente que está caminando, hasta percibe que cuando está caminando es como si estuviese moviendo. Miedo a perder el control, miedo a morir y estas famosas parestesias. Que acá la gente dice que lo dijera, puede hacerme a los médicos, no me hace algo. E incluso tú lo tocas a veces, tiene dolor, especialmente molestias en la nuca, desde el punto de vista del dolor. Y es porque la persona está ya, como esta primera vez, segunda vez, pensando qué hago yo con la postura de pensar que en general que hace que este fenómeno mecánico, donde están los músculos de la cabeza, y con las plamas, va a generar dolor. O sea, sí, es evidente que hay un dolor, pero de tipo mecánico. Al igual que las parestesias, no estoy tenso y estoy tenso, esa sensación de adormecimiento. O otra vez yo tengo frialdad en mis manos, en mis pies, yo tengo como que estoy sudando frío. Entonces es un diagnóstico principal solo en ausencia de fobia. A veces encontramos, como repito, asociada a fobia. Para su diagnóstico debe presentar varios ataques graves de ansiedad vegetativa al menos durante el periodo de un mes. En circunstancias en las que no hay peligro objetivo, no debe presentarse solo en situaciones conocidas o sensibles. En el periodo entre las crisis, el individuo debe estar relativamente libre de ansiedad, aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria de él. Normalmente ustedes no van a ver en el hospital servicios de psiquiatría en el área del pabellón, pocas veces hospitalizamos trastornos de ansiedad, pero en general el tratamiento es a través de medidas desde el punto de vista terapéutico. Se hace un diagnóstico, se descarta, como hemos dicho, la causa orgánica, se descarta la sustancia, el abuso de, o el uso de sustancias, se descarta la ansiedad asociada a otra patología psiquiátrica, utilizamos los criterios diagnósticos, siempre nuestra tablita, el CI-10 para todo en general, considerar los antecedentes personales, familiares que revelen patologías de ese tipo en la familia y si es que hubiera o no hubiera recibido tratamiento. Hay tratamiento psicofarmacológico, sobre todo el 80% del tratamiento está en base a un tratamiento desde el punto de vista biológico. Una vez hecho el diagnóstico, se prescribe antidepresivos, así llamados, o antiserotoninérgicos. Entonces, dentro de ellos, el IRSS, o sea, los inhibidores de la recaptación de serotonina, son los más, a hoy, específicos para mejorar este paciente, acompañado de algún peso de acepínico. Tratamiento hay que darlo siempre considerando de que la edad de tus pacientes, que no esté embarazada, hay que estar atentos a su tratamiento, si lo cumple o no lo cumple. Acuérdense que los pesos de acepínicos es para poco tiempo, no cuando ahora. Yo les comentaba que el año pasado el doctor Vieta, un experto bastante
distintas universidades en el mundo han hecho estudios sobre líderes clínicos en pacientes de largo tiempo, y no todos los pacientes tienen un tema de adicción como la antidepresiva. A lo que a mí, hace poco que me decía, ¿no? Hay que darle dosis bajas y saberlo retirar. Yo creo que eso todavía se considera, pero hay pacientes que tienen recibiendo años y años una cantidad insignificante y les va a vivir. Eso de que los tratos, psiquiatras, el primero, los meses de clínico, corto tiempo, no pasarnos de 15 días. Lo que más usamos es el clonazepam y el alprazolam. El clonazepam viene en dosis de 5 miligramos, de 2 miligramos y también viene en dosis. Podemos dar 5, el tiempo de acción es corto, 4, 6 horas a quedar fraccionado. Hay algunas que tienen que ver liberación prolongada cuando la cada dos horas. El clonazepam es una de las más comunes. No es la más común que nosotros usamos junto con él y aceptamos. Por eso viene, repito, en dosis de 0.5 y de 2 miligramos. Lo podemos dar máximo a veces hasta 6 miligramos. Pero normalmente con 1 miligramo y medio el paciente lleva bien, calma, atenúa brutalmente de una manera muy significativa sus cuadros de ansiedad. Caso de la crisis de pánico, porque que se siente otro, se siente grande, pero tiene que ir retirando para darle pie a que el medicamento serotoninérgico haga su presencia, si es un antidepresivo, entonces que se llama IRSS. Dentro del tratamiento no farmacológico hay que aplicar principios de psicoterapia, considerar el efecto adictivo de la psicofarmacoterapia y de la psicoterapia. Eso es importante, porque el paciente pasa un tiempo y sí, con usted, lamentablemente, es difícil hacerlo en la consulta. Tenía una razón científica, ya la mayoría de los doctores, el doctor Cruz, la doctora Cortés, que me hacen bastante dinámico, porque no habla de mí. Ideales, hay pacientes a veces que siguen un año, dos años, tres años, difícil de dar de alta a los pacientes por este tema de dependencia que genera su misma enfermedad y el alivio, que significa ya no es la misma, el mismo tratamiento. Y también hay otros tipos de tratamientos ahora, ¿no? La terapia electromagnética. Hay otros tratamientos que se dan con neurocirugía, donde se pone un micro electrodo que dan una disminución de esta cascada de alarma, y que es muy, a veces, ya en otro nivel, controlar al paciente cuando ya no se puede hacer nada. Todavía no he ido acá, pero ya están haciendo implantes de microchips para algunos tipos de, para algunas patologías de estos trastornos de ansiedad. Entonces, lo otro es la psicoeducación, dar apoyo al paciente, a la familia, la educación desde el punto de vista de psicoanálisis o de la teoría psicodinámica, o también de las corrientes cognitivo-conductuales. ¿Sí? ¿Qué ventajas tenemos con las benzodiazepínicas? Con las benzodiazepinas hay un conocimiento amplio, rápida acción, gran estabilidad del paciente. Como decía, moderado potencial adictivo y efectos colaterales escasos. ¿Cuál es? Adultos mayores y niños. Ahí, más de una vez nos hemos despintado, y generalmente muchas veces nos pasa con familiares desconocidos, que son capaces de tos, justo a estos pacientes, los benzodiazepínicos responden con crisis de agitación, de ansiedad. Es decir, entonces, si vamos más de 15 días, podemos tener mucho cuidado y ya en su pedido. Si el paciente persiste, preferible, nos vamos a mandar al médico especialista. Puede haber esa respuesta paradójica, como les digo, sobre todo en las personas de edad y niños con amnesia de hora, con el uso de clonazepam, incoordinación motora, tienen tendencia al sueño, o
una marcha tan valiente, ataráxica, síntomas de abstinencia, con cese de clínico, no dar en embarazadas, ¿no? Especialmente en el primer trimestre, precaución con patología del hígado y de pulmón. Y ellos, las técnicas clínicas que más patologizan son los que se auto-medican. Luego tenemos los antidepresivos, los tricíclicos, que cada vez se usan menos, ya tienen casi 70 años de uso. Su eficacia sigue siendo igual que los nuevos, pero la gran diferencia es que estos producen efectos colaterales, visión borrosa, sedación de boca, produce hipotensión, etc. Cada vez usamos menos, salvo para algunos casos donde hay resistencia al tratamiento. Lo que sí, patrón importante para ustedes es saber tener presente dentro de estos inhibidores selectivos de la recaptación, la fluoxetina y la serotonina, ¿no? Más bien, la fluoxetina es importante porque es barata, es el medicamento que ha tenido bueno, la resonancia mundial, ha sido usado a todo nivel, ¿no? Por ricos, pobres, artistas, porque ha generado este descubrimiento. Este antidepresivo todo un boom en la época de la, ya hacía casi 30 años, 87, 88, cuando empezó la era de la del cerebro. La fluoxetina venía antes instalada, ahora solamente viene en presentación de 20 miligramos. Podemos dar hasta un máximo de 60 miligramos. Pero con una dosis de 20 miligramos una vez al día, luego de la ingesta de alimentos, generalmente de la mañana o máximo después del almuerzo, esta medicina a los 10 días o en la segunda semana recién vamos a notar su efecto del beneficio en el paciente, no es inmediato. ¿Qué precauciones tenemos que tener con la fluoxetina en general, salvo esta sensación de boca seca, molestias digestivas, en algunos hay reportes de cefalea, sensación nauseosa, que se presenta cuando se toma sin la ingesta de bebida, no hay otra respuesta del efecto colateral. Entonces, 20 miligramos después del desayuno, incluso para tratar cuadros de depresión. Al igual que la sertralina, ¿no? La sertralina viene en mi presentación de 50 miligramos y también de 100 miligramos. Dar una dosis de 50 miligramos asociada una semana con uno de los benzodiazepínicos, la respuesta va a ser contundente. Ustedes tienen que manejar, no pueden dejar de no manejar, porque de eso van a vivir. 100 pacientes que van a tener, 80 o 70 van a ser pacientes con psicosomáticas. En ese porcentaje, de repente un 5 a 10% son pacientes que tienen trastorno de ansiedad. No es una cosa que es que no lo voy a ver, lo van a ver. Entonces, la sertralina de 50 miligramos, muy bien, llevadero, igual una semana, dos semanas, ya sea con el estupán o con el acetam o con el alprazolam. Así. Los otros son, ya, para uso de imágenes de los especialistas. ¿Qué ventaja tenemos? Tenemos un conocimiento aceptable, hay muy buena tolerancia, obvio, no se te va a dar embarazada siempre, hay que restringir en personas de edad hay que tener siempre para dosis mínimas, al igual que personas mínimas. Hay buena tolerancia, muy pobre interacción, no tiene un potencial adictivo, seguridad en la dosis, lento comienzo de acción, la sertralina es un poquito más rápido. En 10 días, 12 días ya tenemos la respuesta. Estabilización clínica, demorada, diversos efectos secundarios, pero son tolerables. El cuadro sí nos va a generar problemas cuando se retira bruscamente.
La retirada tiene que ser paulatina, poco a poco, la mitad, dejando un día, dejando dos días, y así, una vez a la semana, hasta que uno le dice, chao. ¿Cuánto es el tiempo de tratamiento? Si la primera vez, puede ser hasta un año. Si la segunda, tercera vez, el tratamiento es un poquito más. A veces el paciente a los 3 meses ya se siente bien, experimentó que volvió a hacer lo que era y que es el tratamiento y es más de lo mismo, ¿va? A eso se llama recaída. La recaída es muy importante tener en cuenta. No es que es algo nuevo, es parte de su proceso inicial, no terminó su tratamiento, no terminó. Entonces, ¿para qué previsión? El tratamiento debe ser casi un año. En un año permite la enfermedad o el trastorno de la ansiedad. Y puede ser que después de 5 años, 10 años vuelva y eso se llama recurrencia de los cuadros. Una buena respuesta lo vamos a tener casi a la segunda semana. Lo más ideal de buena respuesta es cuando uno le da el intestino. Pero eso es momentáneo. ¿Qué sigue? ¿Pero cuándo vamos a mandar al psiquiatra? O sea, hasta ahí, esto es pan de ustedes. Porque es algo que tienen que tener bien claro, lograr bien claro. Trastorno de ansiedad grave con serias perturbaciones en tu vida. Empieza a faltar, no va de esto, deja de asistir a sus actividades. Hay riesgo suicida de moderado a severo, no hay una buena respuesta, ya esperé lo que me dijeron 2 semanas, una semanita más, le aumento un poquito, no hay respuesta, entonces ahí mandamos al psiquiatra. O recidiva de enfermedad antes de los 6 meses volvió a dar, habiendo tomado y continuado, como te decía, su tratamiento, se repite, algo está pasando. Y la recurrencia antes de los 2 años. Generalmente puede haber recurrencia, pero luego de los 5 años, principalmente en el trastorno del pánico, en el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo. Cuando la ansiedad también está asociada a otra patología psiquiátrica, por ejemplo, como la psicosis, trastorno de la adicción, síndrome de abstinencia, cuando haya rechazo del paciente y con su familia, tratamiento, necesidades de psicoterapia específica por dificultades para facilitar su respuesta al tratamiento. 80% del paciente va a mejorar con tratamiento farmacológico. Por eso la psiquiatría cada vez es más cercana al tratamiento de lo que hacemos todos los médicos. Cada vez están apareciendo medicamentos de acción mucho más rápida. En grupos de edad, especialmente en personas niñas y con niños y en ancianos. Y incomodidad, si yo no puedo tratar, mejor vaya a otro doctor, podemos mandarlo al psiquiatra que nos dice, la mayoría de sus pacientes pueden ustedes manejarlo muy bien. Es decir, tampoco tienen que ser sus familiares, ¿no? Es decir, dentro de esos trastornos de ansiedad, este es un caso, yo les dejo para tarea, el que me manda con mi correo, los 10 primeros, y ahí le ponemos punto especial. Dice que es una paciente mujer de 30 años, acude a la consulta por una ansiedad, por temor a padecer enfermedad mental, y preguntas repetidas si padece una psicosis, describe historia desde infancia, de manías, de no pisar líneas, repetir preguntas y que en la adolescencia tenía terror a contraer alguna enfermedad infecciosa grave. Aproximadamente hace unos 10 años empezó a consultar por ansiedad y preocupaciones relacionadas con temor a padecer una enfermedad mental, dudas de si persiste fenómenos psicóticos, consultas y preguntas a sus familiares y a médicos para confirmar si lo padece. Se han asociado síntomas depresivos distintos, es decir, de mal humor, un día está irritable, malhumorada, disforia en ocasiones,
ideas de muerte en ocasiones y sentimientos de inadecuación social. Ha sido tratada con IDS, clopidogrel, que es el antidepresivo más clásico y antiguo, y algún antipsicótico sin mejoría remarcable. Así que sí. ¿Cuál sería su diagnóstico más probable? ¿Qué componentes psicopatológicos hay en este paciente? ¿Con qué trastorno debe realizarse el diagnóstico diferencial? ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué?